Te habla César, el nene de la voz, profesor de caja vallenata. Te quiero felicitar por ir avanzando en las clases. Y hoy te voy a motivar para que siga avanzando más. En la caja vallenata, para tocar caja vallenata, como en todas las disciplinas deportivas, es importante el precalentamiento. Antes de comenzar a tocar la caja vallenata, es importante hacer un calentamiento en las muñecas, sobre todo. Aquí en las muñecas. ¿Con qué fin? Porque tú vas a hacer un ejercicio largo, un ejercicio de 4 o 5 minutos mínimo. Entonces necesita estar caliente, o sea, está ejercitado para de pronto una posible dislocación, una fractura, ya va preparado. Este es un ejercicio que tú debes de hacer todas las veces. Claro, cuando estés en un concierto. Ejercicio. Y después puedes hacer ese que hice en la caja. También esos son ejercicios de calentamiento. Y cuando ya subas al escenario, ya vas con otro viaje, vas con la sangre caliente y los músculos calentados. Entonces esa es una forma, porque esto también es un deporte. Bueno, amigo, entonces estábamos en la base fundamental del paseo vallenato. Quiero felicitarte nuevamente. Algunos alumnos han avanzado mucho, otros van en lo normal, pero vamos a echar para adelante. Hoy vamos a avanzar en la base del paseo fundamental y vamos a agregarle algunos lujos. La vez pasada quedamos en, creo que un lujo, entonces le vamos a agregar parte de los lujos, otros golpes. Ahí vamos avanzando. Y quiero hablarle también un poco de lo que es el paseo vallenato. El paseo vallenato es un aire de los cuatro aires de la música vallenata. Ahorita es el principal aire de la música vallenata y el más comercial. Por eso, preferiblemente, tenemos que aprender a tocar la caja precisamente con el paseo. Eso es lo que yo te estoy haciendo, enseñando la base fundamental del paseo vallenato. Entonces, sigamos aprovechando las clases de la base principal. Ya después vienen los lujos, eso viene, no se afanen, que eso viene después. Igual necesitas un tiempo, mucha dedicación, mucha aplicación. Como te dije la vez pasada, dedícale una hora de clase todos los días. Y en menos de 2 meses ya sabes tocar caja. Por lo menos el paseo vallenato, que es en lo que estamos ahorita. El paseo vallenato se compone de tres golpes, o sea, los aires de la caja vallenata casi siempre son, se compone de tres golpes, porque en todos los cuatro aires tienes que aplicar los tres golpes, que son canto, fondo y seco. Canto, fondo y seco. Canto, fondo y seco. Canto, fondo, seco. Casi siempre en todos los aires de la música vallenata vas a emplear los mismos tres golpes. Esa es la base principal de los aires. Entonces, ya después que tú agregues esos golpes que son los primordiales, ya vienen infinidades de lujo. Eso lo aprendes con el tiempo y sale de ti, de tu inteligencia. De pronto ya, eso es algo que es infinito. Hay unos que están hechos y hay muchos que faltan por hacer, lujos.
Entonces depende cómo tú vayas avanzando. Bueno, ahorita vamos a seguir en lo normal del paseo. Para que no se te olvide, vamos a retroceder un poco y hacemos unos lujitos. Y creo que ya esta es la última clase del paseo vallenato. Después pasamos al merengue, no sé, o sea, a petición de ustedes, los dejo. No sé si al merengue, al son o a la puya. Yo diría que lo básico, lo primordial después del paseo es el merengue. De ahí viene el son. El son es algo igual que el paseo. La diferencia es quien lleva más canto. Es la diferencia. Entonces, lo dejo a opción suya. Me escriben en los comentarios si pasamos al merengue o seguimos con el son, porque es algo casi igual. La diferencia no es mucha. Es más lento y es más canto, más canteo. Entonces, eso está a opción de ustedes. ¿Qué les quería decir? Bueno, conmigo van a aprender caja de la forma más fácil y más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a emplear mucha práctica y de pronto un poco de menos teoría. Lo que te estoy explicando ahorita, que esos tres golpes de una caja en cualquier aire vallenato son los esenciales. Mira. Hay diversas formas de tocar el paseo. Eso lo aprendes después. Porque hay uno que lo tocamos así. Este es el normal que te estoy explicando. Canto, hondo y seco. Hay otro que lo tocamos de pronto no el canto adelante, sino el canto después, le damos el fondo adelante. Pero ¿para qué nos vamos a complicar? Todas esas formas son válidas. Igual son los mismos tres golpes. Entonces, pero el básico es este, el más sencillo. Bueno, ya, y ahí avanzamos y vienen los lujos. Sigue avanzando tú en la base fundamental. De pronto los lujos déjalos para más adelante porque entonces de pronto no te vas a embolatar. Porque si tú quieres hacer todo eso ya, de pronto no vas a poder. ¿Por qué? Porque son tantas cosas. Entonces ya después que tengas la base clara, es este golpecito que tú lo tengas claro.
Haz ese ejercicio en la casa. Canto, hondo, seco. Canto, hondo, seco. Canto, hondo, seco. Canto, hondo, seco. Para que te suene más seco el golpe, ya tú sabes que no metas toda la mano en el fondo de la caja, en el centro de la caja, sino siempre trátala de que quede aquí en el aro, que te quede la mitad de la mano aquí en el aro, te va a sonar más sequito, mira. Bueno amigos, ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que vas a aprender a tocar caja de la forma más fácil y en poco tiempo. Sígueme como César, el nene de la OSA. Te espero en una próxima clase.